Hoy presentamos La Última Ilusión. ¡Ay, por favor, no podemos regresar! ¡Esto es horrible! Si sigo oliendo esto, me va a dar un patatús. ¡Hank! ¿Estás seguro que entendiste lo que dijo el amo del calabozo? Sí, dijo que lo veríamos al final del pantano de las tinieblas. Bueno, espero que traiga máscaras de gas. No he olido nada más desagradable desde que cocinó Eric. ¡Toby, ten cuidado! Hacer algo. ¡Abra, Cayuba! ¡Abra, Cabien! ¡Que se vaya ese monstruo y la peste también! ¿Dónde está el monstruo? ¡No lo sé! ¡Viva! ¡Lo logré! ¡Hasta el aire se ha perfumado! ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Ha desaparecido. Detrás de ti. Por acá. Aquí estoy. Muchas gracias. Pero ¿dónde estás? Aquí. Gracias por ayudarme. Te debo la vida. ¿Eres un fantasma? No. Por favor, debes ayudarme. Estoy en la Torre Prohibida. Por favor, apresúrate. Te necesito. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Te necesito también! ¿Por qué dije eso? Fue tu corazón. Oh, ¡amo del calabozo! Yo comprendo lo que sientes. ¿Lo sabes? Digo, quiero decir, ¿cómo sabes lo que siento? Pues porque en cierta forma ella es como tú. Ella también posee increíbles poderes. Poderes que aumentarán cuando ella crezca. ¿Y quién es ella? Nunca la había visto antes. Pero me parece conocerla desde siempre. Eso ya lo comprenderás con el tiempo. Pero ten cuidado. Hay muchas cosas que solo se comprenden con los ojos del amor. Encuéntrala y así podrás encontrar el camino a casa. ¿A casa? ¡Amo del calabozo! ¡Espera! ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo encontrar la Torre Prohibida? Sigue a tu corazón, joven mago. Sigue a tu corazón. ¡Hank! ¡Diana! ¿Dónde están, muchachos? ¡Bobby! ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Se llama Presto y le aconsejo que lo deje en paz. Nunca me había dado tanto gusto verlos. Nadie atraviesa ese pantano y sobrevive, excepto las brujas y los hechiceros. Jerry, por favor, son niños, los vas a asustar. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Marinda, y él es mi esposo, Jerry. Escuchamos voces de niños y pensamos que tal vez, quizás... Pero no se preocupen, deben tener hambre. Vengan. Marinda, escúchame. No permitiré que el mal entre a mi casa. Por favor, son solo niños. Vengan, por aquí. Oiga, ¿en dónde aprendió a ser tan amable? En su casa. Comida de verdad. Está deliciosa. ¿Qué es? Estofado de lagartija de pantano. Eric, no seas grosero. No me malinterpreten, es un platillo delicioso. Sí, señor, nada le hace agua a la boca como un delicioso platillo de lagartija. ¡Silencio! Es todo lo que hay. Nadie te obligó a sentarte a comer en mi mesa. ¡Váyanse! Oiga, no se ponga así, fue una broma, ¿está bien? Es todo lo que hay de comer, ¿no lo comprenden? Es todo lo que hay. Por favor, discúlpenlo. No ha vuelto a ser el mismo desde que nuestra hija desapareció en el pantano hace un año. ¡Su hija! ¡Oiga, yo! Y desde entonces ha caído la desgracia en nuestra aldea. Nuestras cosechas fueron destruidas por vientos malos. ¡Oiga, yo! Y tuvimos que hacer el alimento y comenzamos a padecer hambre.
He buscado todos los días en el pantano. No hay señales de Varla. Nadie puede sobrevivir en ese maldito pantano. Nadie. Pues yo vi a una chica en el pantano. Me salvó la vida. Entonces fue a ella a quien escuché. Está viva. ¿Tú la viste? ¿Ah? Dime. Exactamente por allá, cerca de... ¡Ah! 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 Presto, ¿te sientes bien? ¿Qué te sucede? Va a comenzar de nuevo. ¿Qué es lo que va a comenzar? ¡El viento! Por favor, no me hagas hacerlo más. Me siento muy débil. Guarda tus fuerzas. Las necesitarás para tu próxima ilusión. Y si te descubro pidiendo ayuda de nuevo, tus padres van a sufrir mucho. No, no les hagas daño. Haré lo que tú digas. Muy pronto los pupilos del amo del calabozo se encontrarán donde los necesito. Concentra tu pensamiento en tu aldea y es exactamente lo que te ordené. Oigan, qué exagerados son ustedes. Un poco de viento y ya creen que se va a acabar el mundo. ¡No! ¿Lo vieron? Ese con la túnica de mago fue el que causó el relámpago. No, no, yo no fui. ¡Ahora! El joven mago causa los relámpagos. Él es malo. No, él es solo un niño. ¡Esperen! Mi magia es buena y no es mala. Puedo probarlo. Traeré un hechizo que apague el fuego. Con esto probaré a los aldeanos que no les miento. ¡Ahora! ¡Ah! ¡El mago! ¡Él trajo el fuego! ¡Hank! ¿Qué sucede? ¡Ayúdenme! Por fin ha llegado el momento. Ustedes nos han traído la desgracia. ¡Atrás todos! ¡Miren! ¿Quién es ese señor? No lo sé. Quizá alguien que puede ayudarnos. Ya cálmate, Uni. Él es un hombre bueno. Tú salvaste nuestra aldea. Te debemos la vida y nuestra gratitud. No me deben nada, pero tampoco. Le deben piedad a él. Él es quien ha traído la desgracia a esta buena aldea. Él y sus malvados acompañantes. ¿Qué? ¡Eso es mentira! Júzguenlos por sus actos, no por sus palabras. Son hechiceros, brujas. Ellos los destruirán a todos si ustedes no lo hacen primero. Tiene razón. Ellos hicieron todo esto. ¡Atrápenlos! ¡Alto! Son solo niños. No quieren hacer daño. Tú quítate de ahí, a menos que quieras correr su misma suerte. ¡Déjenos ir! ¡Somos inocentes! ¡Silencio! ¡Llévenselos! ¿Qué van a hacer con nosotros? Al amanecer serán ejecutados, como se hace con las brujas y hechiceros. Tenías que preguntar. Yo me encargaré de que sus malvadas armas no hagan daño a nadie. Lo has hecho muy bien, Varla. Tus ilusiones podrían engañarme incluso a mí. ¿Ya te sientes mejor, Presto? Ya estoy bien, eso creo. Hank, yo siento lo que ella siente. ¿Quién? Varla. Pero su papá dijo que ella estaba... ¡No! ¡Está viva! ¡Yo lo sé! ¡La vi! Calma, Presto. Calma. ¿De veras ella te importa, no es así? El problema es quién nos sacará de aquí. Olvídalo. Ya lo hemos intentado. Si nuestras armas solo somos normales. ¿Normales? ¡Si somos superiores! ¡Vamos! ¿Qué pasa con ustedes, muchachos? Si no tenemos nuestras armas, aún tenemos el cerebro. ¿Qué? ¡Quiero ver a mi abogado! ¡En esta celda no hay televisión! ¡Necesito cigarrillos y necesito hacer una llamada!
Ahora que ya poseo las armas de los muchachos, lo único que me hace falta para ser el amo del reino es el propio amo del calabozo. Ya hice lo que me has pedido, Benji. Prometiste dejarme libre, ahora. Solo un tonto podría dejar libre algo tan valioso como tú. Pero me siento muy débil para seguir. Ahora tal vez. Pero recuperarás tus fuerzas y conforme tú crezcas, crecerán tus poderes en una forma que nunca has soñado. Cuando llegue el momento, el amo del calabozo será tu próxima víctima. ¡Nunca había estado en una prisión con tan mala comida! ¡Mis patatas a la francesa no tienen salsa de tomate! ¡Ni siquiera hay patatas! ¡Ah! Funcionó, Eric. Alguien viene. Y tan pronto como lleguen, salimos. ¿Por aquí? No, nos iremos por allá. ¡Parla! Yo tengo la culpa. La tormenta, el fuego, todos son mis ilusiones. Él me hizo hacerlo. Me dijo que le haría daño a mis padres. ¿Quién? Benjer, el guerrero apuesto del caballo blanco. ¿Ese hombre era Benjer? ¡Uni tenía razón! ¿Entonces Benjer tiene nuestras armas? ¡Oh, cielos! ¡Te salvaremos! ¿Dónde podemos encontrarte? Más allá del valle, en una escarpada montaña, en la Torre Prohibida. ¡Ahí vienen! ¡Todos listos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Parla! ¡Estás viva! ¡Benjer, por favor, no! ¡Parla! ¡Mamá! ¡Parla! ¿Qué sucede ahí dentro? ¿Cómo podré agradecérselo? ¡Ella está viva! ¡Viva! ¡Rápido, corran! ¡Están escapando! ¡Marinda, Jerry! Tenemos que regresar por ellos. ¡Vayan! ¡Salven a mi hija! Vamos, no hay alternativa. ¡Ahí están ellos! Que les encantan los unicornios. ¿Eh? ¡Olvídalo! Sí, olvídenlo. No tiene caso. ¿Se dan por vencidos antes de siquiera tratar? Amo del calabozo. Nunca podremos rescatar a Barla de manos de Benjer. Ah, ustedes son más fuertes de lo que se imaginan. Recuerden que cuando las cosas se vean peor, es cuando estarán mejor. Ah, peor es igual a mejor, ¿o no? Trata de decirle eso a mi maestra de álgebra. ¡Se ha ido! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Oye. Sal de ahí o iremos por ti. Muchachos, por allá. Ojalá esté seguro. Está por allá, puedo sentirlo. ¿Qué sientes? Seguramente sientes una indigestión. Presto, lo lograste. ¡Barla! Han llegado. Yo sabía que vendrían. Lo sabía. ¡Ah! ¡Ah! No tiene caso. Solo Benjer puede liberarme. Encontraremos nuestras armas y te liberaremos. No se asusten, pero vienen como 2000 kilos de fuego para acá. No hay modo de salir. Estamos atrapados. Esperen, quizá yo pueda disfrazarlos con una ilusión. Estás muy débil, no lo intentes. Llegarán en cualquier momento. Oye tú, ¿has visto a los humanos? ¡Cállate, Uni! ¡No hemos visto nada! Digo...
No hemos visto nada. ¿Qué sucede aquí? Solo estamos teniendo una plática. Solo estamos teniendo una plática de orca a orca, ¿verdad, viejo? ¡Lo que pensé! ¡Dispérsense! ¡Déjenlos! Quiero tener el placer de encargarme de los zumbidos del amo del calabozo por mi propia mano. ¡Cúbranse! ¡Ninguno de ustedes saldrá de aquí! ¡Jamás! ¡Las tengo! Tus armas no podrán salvarlo. ¡Dale orden de armas mágicas para la mesa 6! Muy bien, démosle su merecido. ¿Te sientes bien? Eso creo. Solo podemos detenerlo. No podremos contra él. Y nadie puede vencerlo. No. El único que puede es Tiamat. Es un gigantesco dragón con 3 cabezas. No. 5 cabezas y grande como una torre. ¿Qué estás haciendo? Solo trato de hacer mi última ilusión. ¡Detente! ¡Ya no tienes fuerzas! ¡Es muy peligroso! Debo hacerlo. Si así puedo ayudarlos. ¡No, Barla! ¡No! Tenemos que salir de aquí. Se ha ido. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacerlo? Lo hizo por nosotros, Presto. Habríamos sido nosotros capaces de hacer lo mismo. ¡Los malvados! ¡Atrápenlo! ¡No, esperen! ¡Ustedes no comprenden! ¡Barla! ¿Nuestra hija? ¡Ella! ¡No! ¡No! Primero la aldea y ahora Barla. ¡Tienen que pagar! ¡Esperen un momento! ¡La aldea! ¡Miren eso! No comprendo. ¿Qué tiene eso de bueno? ¿No lo ven? Fue la ilusión de Barla. La ilusión continúa aquí. Así que Barla sigue aquí, en algún lugar. Eso es lo que dijo el amo del calabozo. Cuando las cosas se vean peor, es cuando estará mejor. ¿Pero dónde está? ¿Cómo voy a encontrarla? Con tu corazón. Como siempre lo has hecho. ¡Miren! El amo del calabozo. Este es el amo del calabozo. ¡Barla! ¡Barla!